Durante la presente jornada, la ilustre Municipalidad de Angol, junto a Senda Previene y Carabineros, realizaron patrullajes preventivos en la Plaza 7 Fundaciones de la comuna. Todo esto en el marco de la celebración de fiestas patrias que comienzan este viernes 16 de septiembre y con el motivo de concientizar a las personas a evitar conducir un vehículo motorizado si es que consumió alcohol u otras drogas. Sí, quiero contarles primero que todo que nosotros como servicio hemos intensificado nuestros operativos realizados a conductores, tanto a nivel regional como a nivel nacional. Es por eso que vamos a aplicar todo el rigor de la ley frente a la ley de tránsito, que busca retirar de circulación a aquellos conductores que conducen de manera irresponsable y que lo hacen bajo el consumo del alcohol y otras drogas. Estas medidas se hacen para cuidar a la población junto a Carabineros, para entregar seguridad, y así nosotros retiramos de circulación a aquellas personas que toman una mala decisión de consumir alcohol y además de conducir un vehículo motorizado. Queremos que estas fechas, hace tanto tiempo que no nos juntamos, queremos que estas fechas sean lindas, sean para recordar, y nunca olvidemos que la prevención no es solo tarea de Senda, la prevención es tarea de todos, así es que los invitamos por un 18 seguro, y la mejor receta siempre va a ser la prevención. En la misma línea, la primera autoridad comunal, el alcalde Enrique Neira, aprovechó de dar a conocer el extenso calendario de actividades que ha preparado el municipio angolino para la celebración de fiestas patrias, donde destacan la gran parada militar del 17 de septiembre y el retorno de las fondas y ramadas, además de los juegos populares. La verdad es que volvemos con todo. Volvemos mañana miércoles, tenemos el desfile de nuestros estudiantes que rinden un homenaje a nuestra patria. Después el viernes inauguramos nuestras ramadas a las 6 de la tarde en el recinto Sama. El día 17 tenemos la gran parada militar en este mismo lugar. El día 18 tenemos la fiesta campesina en el sector de Vegas Blanca. Y el día 19 tenemos nuestros tradicionales juegos populares. Con todos los juegos que hemos conocido, desde el palo encebado, a tomar el chancho, la carrera en saco, la carrera con la cuchara del huevo y por supuesto el concurso de cueca. Cabe destacar que la gran parada militar se realizará el día 17 de septiembre. Mientras tanto, los Juegos Populares se desarrollarán el 19 del mismo mes, instancia que por este año contará con un concurso de cueca a realizarse en el Estadio Municipal de Angol y contará con premios en dinero para los ganadores.